¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigos? Miren, el día de hoy hemos parado en esta gasolinera porque voy a echar un poco de diésel. Voy para adelante de Los Ángeles, donde siempre voy a tirar y a recoger, amigos, una carga. Pero ya ando poco combustible, así que voy a echar un poco aquí. Tal vez a la avenida, cuando venga de regreso, vas a echar también, no sé. Depende, le voy a poner $500 aquí. A ver cuánto me da. Ya pusieron aquí 545 y les dio 121 galones. Así que le voy a poner yo 500. Estaba haciendo bastante viento. Ahorita vamos a ir a pagar allá adentro el combustible. Ya pagamos el combustible, amigos, el diésel. Ahorita se lo vamos a echar. Está a 4.49, casi a 4.50. $4.50 el galón. 4.49, 4.50, lo vi. $110 galones con $500. Bueno, amigos, ya agarré el recibo. Ahorita vamos a ir a agarrar la carretera porque, como siempre, un largo viaje nos espera.
Está soleadito, está bonito para manejar ahorita. Así que vámonos. Está haciendo bastante viento. Nos va a ir moviendo el camión el viento. Me compré unas golosinas para ir comiendo algo en el camino, porque hay veces se le antoja a uno comer algo y no lleva nada, que ir boqueando ahí. Así que ahora sí me compré algo para ir comiendo. Así que vámonos, amigos, vámonos. Acabamos de tirar la vacía aquí, amigos, y esta es ya la cargada, ya la agarré. Ahorita solo le voy a cerrar las puertas y poner el sello. Puro mueblecito. No nos cansamos de comprar y comprar muebles. Esta es la trailer que me voy a llevar. Se mira que está nueva, de paquete. Bueno, a comparación de otras, ¿verdad? A comparación de otras trailers que tiene la compañía, todas viejas, esta está nuevita. Esta nos envidian cuando lo ven en la calle con una trailer de estas. Nuevita, de paquete. En las escalas ni lo voltean a ver a uno con equipo nuevo. Las llantas están buenas. Y así quedó la trailita. Así que ahorita son las 8 de la noche. A las 7, 7 para las 8 de la noche. Llegué aquí, acabo de llegar a las 7 y media. En todo lo que agarré, tiré la vacía y he agarrado esta, pues ya se van a hacer las 8. Ahorita le voy a dar pata hasta donde alcance. Voy a manejar hasta donde alcance. Ya luego me acuesto unas horas, me duermo unas horas y me levanto temprano para seguir mi camino. Ahorita está un poco temprano, puedo avanzar bastante, puedo salir de todo esto aquí de la ciudad y descansar ya más allá en lo libre. Así que vámonos, vámonos, amigas. Ya salimos aquí del lugar, amigos. Ahorita vamos a ir a agarrar la carretera, el freeway.
pesa nada esta carga, amigos. 12.000 libras llevamos. Días, señores, ya estamos en otro día, ya está amaneciendo, ya son las 5 de la mañana. He parado en este piloto porque voy a agarrar un café. Voy a agarrar un cafecito, me acabo de levantar. Voy a agarrar un cafecito para írmelo tomando. Miren qué chulada de camión este. Viene de Oklahoma, dice las placas Oklahoma. Chulada de Petra. Chulada de camioncito. Algún día voy a tener uno así. Como les decía, voy a agarrar un café ahorita. Me quedé por estos lados, me quedé en la calle porque esta gasolinera de camiones es bien pequeña, casi no se haya estacionamiento para los camiones. Así que me tocó quedarme en la calle. Ya ahorita solo voy a agarrar un café para seguir con el viaje. Dormí rico, dormí bastante, porque anoche me acosté como a las 10 y ya son las 6, casi las 6 de la mañana. Morning. Y ahorita voy a agarrar un cafecito. Me gusta agarrar de estas máquinas porque estas supuestamente aquí lo hacen, pues. Así que así está la cosa, señores. A empezar un nuevo día para manejar ahorita con un cafecito. Ahorita le damos pata. Aquí estamos en Castell. Aquí en Castell, California. Por Santa Clarita, California. Bueno, seguido me quedo aquí a dormir. Me gusta porque es tranquilo. Nunca he tenido ningún susto de nada. Ya traemos el cafecito, amigos. Pero no está tan helado, está como haciendo viento, pero no está tan helado. Cigarette.
Bueno, señores, ya tiré la carga aquí. Ya terminamos con esta carguita. Pues todo lo salió bien. Otra carga más terminada, amigos. Ahorita ya voy para la yarda. Voy a ir a parquear ya el camión. Hoy es sábado. Otra cosa, no sé si voy a pasar echando diésel porque casi ya no ando. Se me olvidó echar por el camino ahorita que venía, así que... pero bueno, ahí por la yarda. Por la yarda está una gasolinera. Porque no hay ahorita diésel en la yarda, sino que ando poniendo la gasolinera. No han llevado diésel. Pero bueno, aquí vamos ya, amigos. Puro camioncito, no agarré vacío porque pues no me dieron nada. Así que así nos vamos a ir a parquear. Así que démosle.